Estamos empezando más un taller de escritura creativa, Cero Marco Café. Estoy ahora en Laredo de Taboacal, es una ciudad cerca de Jequié. Está muy frío aquí. Aquí por la noche baja a 12 grados. Bienvenidos Y todos. es que frío también. Jequié es caliente, pero por ahora está con 19, 20. Ah, está fresquito y en Barra, en Cartagena, en la costa Caribe. Aquí Y hay en un Chile, sol. está en la Argentina, en la Patagonia. Frío. No, aquí en Cartagena hace un calor tremendo. El sol está Sí. súper brillante, sí, un Sí, calor sí. impresionante. Tenemos que ingrese de México y Pablo para que nos cuenten de México y de la Patagonia, cómo está por allá. Sí, Ricardo Pacheco de Chile. Ay, Ricardo de Chile y Pablo de Argentina y Flavio de México. Y se conecte Ali, que está conectándose, que está peleando con los talibanes, tiene una pelea, Ali tiene una pelea con los talibanes, no sé, Y está el en guerra. doctor Ali debe estar peleando con los talibanes, bregando por sacarlos. Mínimo, mínimo, mínimo. Teresa, ¿dónde estás? Sí. Teresa, ¿dónde estás? Sí, Gonzalo. Teresa, Dime, no te oigo. ¿cómo está Manizales, Teresa? Está fría, sombría, llena de nubes, está muy, muy linda, me encanta, sí. Se nota todo tranquilo, calmado. Como soñoliento y soñador. No, no, aquí en Cartagena, Dios es un surfista de melena larga, ¿saben? Está aquí jodiendo en las playas, que da miedo. Tú lo ves ahí navegando y tirándose en la playa. Hace mucho calor y se viene a refrescar Cartagena, como todo buen Dios que le gusta el agua. El barino con sus. ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo va? Bien, Rolando, bien. Sí, aquí confinado, encerrado. Escribiendo. Sí, escribiendo y bueno, las cosas. Frío y el calor. Es un poeta camuflado de la temperatura. Estás en todas partes. Oye, óyelo, óyelo. Frío y el Sí. calor. Valdés no escuchó nada, Valdés, ¿escuchaste? Sí, escucho todo. En parte lo que dijiste. Ya organizé este aparato de tal manera que pueda escucharlos a todos. Rolando, ¿y está en Cartagena? Sí, Andrés, en Cartagena. Estaba comentando a Teresa que el sol está súper Ajá. brillante, que si Sí. tuviéramos paneles solares en todas las casas, tendríamos aire central todo el día en todas las casas de Cartagena, Cierto. con la cantidad de energía que se desperdicia aquí de la radiación solar, es impresionante. En Bogotá está lloviendo. Me Acá está imagino. lloviendo en Bogotá. Está frío, lloviendo, se interrumpe y vuelve a llover. Llovizna, es decir, llovizna así, esporádica. ¿Y Andrés Elías dónde Así. vive? Yo vivo acá en Bogotá. Ah, claro, está en la nevera. La nevera, sí. En la nevera, sí. La nevera, pero bueno. Sí, es muy parecido, ese clima es muy parecido al de Manizales. De Solo Manizales. que en Manizales no hace vientos, no, el viento no camina. Y en Bogotá vive rapidísimo, de afán, así como los bogotanos. En cambio, aquí en Manizales no se siente el viento. No, no se siente. Hay que buscarlo y llamarlo y a través de los árboles para que se dejen sentir y ver. Pero Andrés Díaz es un infiltrado en la yuca, el suero y el mote de aquí de la costa de Chacolandia.
allá en Bogotá. Es un infiltrado. Todos los sábados, domingos, hace mote de queso, carne asada con yuca. No, eso es terrible. Ese es un costeño de los grandes. Ese es el costeño. Que invite, porque yo voy mucho a Bogotá. Bueno, genial. Ahí está Cristina. Apareció Cristina. Está Cristina. Hola, Cristina. Bienvenida, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Milando, Luisa, Andreas, Gonzalo, Valdeque. Qué bueno, Valdeque. Hay un micrófono como que molesta ahí. Hay un micrófono ahí como que molesta. Como ya hay una interferencia. Ah, bueno, ahora sí. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Perdón, Cristina, Valdeque es Valdeque. Gracias. Valdeque. ¿Sí? No Valdeque, sino Valdeque. Valdeque. ¿Por qué te dicen Valdeque? En portugués, Valdeque. En español, Valdeque. Él es Jesús Almeida Valdeque, Galina Plant. Galina. Sí. Galina, ¿dónde estás? Estoy en Brasil. Estoy en Brasil. En una ciudad chiquita como San Jacinto. Bahía. Sí. Bahía. Bahía. Un día de estos le caigo a Batec, Bahía. Allá le caigo. Sí, venga. Valdez tiene un río ahí grande, el río se llama el río Grande de Valdez. Río Grande de Valdez. Con eso me entretiene, con eso me puede atender. Yo no necesito más. Necesito río y árboles, no más. Es terrible. Valdez es el nuevo Superman de la selva amazónica. Sí. Super Valdez. Espectacular, un Superman. Super Valdez. El protector de las selvas. Sí, señor. Hombre, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Cómo nos ha ido? Ahí está Cristina con esa sonrisa de Cristina. Sonrisa es la sonrisa de Cristina. Ahí está. Mírala cómo está. Fantástica, Cristina. Sí, muy feliz por estar con vosotros, con todos vocês, con Valdez. Valdeque, lo borro. Soy portugués. Valdeque. Se escucha mejor Valdeque. Sí. Mejor Alvarino que Gonzalo. Valdeque. Es Valdez Almeida de Jesús. Sí. Valdez Almeida de Jesús. Galina Pulando es el alias. Tiene un gallo brasileiro. Tiene gallos, huevitos y gallinas. Valdez, háblame una cosa, Valdez. Háblame de la tragedia de Mariana. Cuando se cayó todo eso en la selva, los pueblos que se desfieron con todos los residuos. Estaba leyendo algo profundamente de eso y me impactó. Sí, allí murieron centenas de personas y destruyeron el medio ambiente y yo creo que por miles de años van a estar ahí los prejuicios, los sí, problemas de agua, de todo. Estaba leyendo todo lo que estaba, porque estoy leyendo, tengo bastantes meses de estaba acá, estoy leyéndome todo lo que costó hacer la carretera transamazónica y todo lo que significó para una persona que se llama Chico Méndez su muerte. Y se oponía a muchas de esas cosas. Estoy leyéndome todo lo que ha pasado, ¿viste?
de la destrucción de todo, todo lo que ocurrió en Manaos. Manaos, también parte de Manaos con el caucho. Estoy haciendo algo bien que me gusta, ya. Pero me estoy documentando fuerte. He leído como 14 libros de todo esto. Hay un documentalista brasilero, hay una fundación en Brasil, ahora se me escapa el nombre de él, que fue al rescate de la pureza de los indios de Brasil también. Ahora se me escapa el nombre. Pero está muy bueno lo que estoy leyendo y lo que estoy encontrando. De todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado allá, desde la explotación del caucho hacia acá, todos estos años. Desde Manaos y todo ese cuento. Y también todo esto de las costas, y cuando llegaron los coroneles, en la época cuando la selección brasilera era utilizada por el régimen militar. También estoy leyendo bastante, ¿sabes? Es interesante cómo se conecta la historia de Brasil con la de América, bien fuerte, con toda Sudamérica. Es supremamente interesante, me ha ido en ensayos muy buenos. Pero me gustaría hablar contigo sobre eso, sobre Cristina, que ustedes vivieron esa época también de agitación allá. Ustedes son de esa época, de los años 60, 70, más o menos, por allá. Estaban recién naciendo, creo. Sí. Cristina también es de Bahía. Cristina. Sí, soy de Vitória da Conquista, Bahía. Tierra del cineasta Glauber Rocha. El gran cineasta Glauber Rocha. Ese es el documentalista, ¿verdad? Él hace unos documentales, ¿no él? Bueno, no sé. Ahora se me escapa el nombre. Ahora voy a buscar porque estoy acá. Estoy acá tratando de coger internet porque está bastante malo. Como ha llovido, hay un aguacero enorme acá y están como que arreglando las redes. Bueno, ¿qué? Iniciamos, ¿qué hacemos? Esperamos al profesor Ali. El profesor Ali debe estar iniciándose con los talibanes. Vamos iniciando para que no se acabe la horita y sí, ya sí, claro. Que parece a mí. Dale, Valdez. Entonces empezamos con Teresa González. Y la tarea para hoy fue escribir alguna cosa que tuviera Penélope como para que se escribiera algo sobre poesía, cuentos, qué tal con la inspiración de Penélope. Adelante, Teresa. Penélope indestructible. Las campanas de la guerra hicieron crujir la irada sangre de los dioses de Ítaca. Penélope fue herida con el húmedo soplo de su ausente y amado Ulises. Las agujas de la esperanza se hicieron presa entre los dedos del tiempo, sepultando al Mediterráneo con ojos de ballena, apuntando al Mediterráneo con ojos de ballena solitaria, atosigada por tiburones hambrientos, robándole la paz, entre disparos de saetas, brujas, hechizos y 20 años de ausencia, tejiendo el anhelado encuentro, sobrevivió al amor. Esa es mi historia de Penélope. Le hice algunas correcciones escuchando el consejo de algunos de ustedes, cambié una palabra, cañones en vez de cañones, porque no habían en ese tiempo, es por saetas, y le puse punto donde y el resto quedó como tenía que quedar. Les agradezco mucho de esta manera, me parece muy interesante las apreciaciones de todos, porque es que el objetivo es aprender de todos nosotros, todos. Entonces yo quiero que, pues no, ya no hay opiniones, porque ya para eso se hizo este taller y de una vez en semana se hicieron las observaciones, ¿cierto? Para sí, disfrutar la lectura.
y seguir adelante. Gracias, muchas gracias. Muy bien, lo tienes. Dime. Muy bello. Ah, gracias. Muchas gracias. ¿Lo podrías volver a leer? Sí, claro. Hay un micrófono. ¿Quién será? Hay que cerrar todos los micrófonos y ahí sí. Elías, cierra tuyo, listo. Penélope indestructible. Las campanas de la guerra hicieron crujir la irada sangre de los dioses de Ítaca. Penélope fue herida con el húmedo soplo de su ausente y amado Ulises. Las agujas de la esperanza se hicieron presa ante los dedos del tiempo. Apuntando al Mediterráneo con ojos de ballena solitaria, atosigada por tiburones hambrientos, robándole la paz entre disparos de saetas, brujas, hechizos y 20 años de ausencia, tejiendo el anhelado encuentro, sobrevivió al amor. ¿Te escuchó? Muy bueno. Sí, sí. Por esa parte de apuntando al Mediterráneo con ojos de ballena, muy bonita la figura esa. Sí, muy bueno, y tiene un rasgo épico, tiene un rasgo épico bastante interesante. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno, Teresa, muy bueno. Gracias. Invito ahora. Bueno que les guste. Ay, sobre todo que esté acorde con la historia, porque es que el objetivo es esto, que se sienta en la composición poética, que se sienta la historia. ¿Cierto? Y eso yo creo que es lo importante. Gracias por tu participación, Teresa. Así es. ¿Quién sigue? Sigue Elías. ¿Un comentario para Teresa? ¿Algún? Rolando. Que siga Rolando, que tiene un puesto ahí. Rolando. ¿Quién sigue? Elías Brun. Ok. ¿Sigo yo entonces? Sigue Rolando. ¿Sí? Ok. Bueno. Cumpliendo con la tarea de escribir un texto sobre Penélope, hay un micrófono abierto ahí. Bueno, este es mi texto, ya por título, Mercenario. Petrona se cansó de suplicar a Ulises que dejara de viajar tan lejos para pelear guerras ajenas. Con la pensioncita tuya del ejército y lo que yo me rebusque pintando uñas, podemos vivir tranquilos aquí en Ismina, le decía. Pero él siempre quiso más, la camioneta, la casa de tres pisos, la finca, el whisky con los amigos. Ya pasaron 2 años y aún no regresa de Haití. Los noticieros aseguraron que fue el único que escapó tras el asesinato del presidente. ¿Dónde estás, negro? Se lamenta Petrona mientras se maquilla frente al espejo. Como moscas, los amigos de Ulises la acechan. Hoy uno de ellos ordenó asar un lechón en la finca de su marido. Tocan a la puerta. Ya viene por ella. Oye, ¿tú no eres un mercenario de eso, Rolando? ¿Cómo? ¿Tú no eres un mercenario de eso? No, imagínate, eso es terrible, ¿no? Y hablando con Gonzalo, con Andrea Elía en estos días, a pesar de que el cuento es como una readaptación de la historia de Penélope y Ulises traída a estos tiempos, con todo lo que pasó ahí en Haití y todo eso, sí.
Sí. Uno comienza a reflexionar un poquito y se da cuenta que, de cierta manera, Ulises también era, Odiseo también era como un mercenario, ¿no? Y que se fue a pelear una guerra ajena en el que respondía. Y iban a pelear a, más allá de sus convicciones y, o del apoyo moral a Menelao, a Agamenón, también iban por repartirse el botín de Troya. Entonces, en el fondo también eran como mercenarios. Déjanos algo. Yo diría que Rolando es un experto en la intertextualidad. Hace rato, él tiene un libro, ¿sí? Creo que es Rolando de la Cruz allá en el libro, ¿sí? Que tiene una ilustración de Van Gogh, ¿verdad, Rolando? Sí, esa elevación. Rolando trabaja mucho la intertextualidad. Y lo bueno de este texto es que, como lo decía él, se acerca, ¿no? Juega con el, digamos, ese tiempo histórico y el presente, ¿no? Que es lo que hace la, lo que hace precisamente la intertextualidad, ¿no? En lo posmoderno. Aunque la intertextualidad se viene trabajando desde los años 60, 70, ya en firme, ¿no? Con los narradores del boom y los precursores del boom. Bueno, Rolando viene trabajando, tiene unos, como yo leo, lo he leído, muy buenos, y este texto, así como el de Teresa, también entra en el juego. Los dos instantes, los dos momentos históricos, ese pasado y el presente que recrea él, también con los personajes que crea para este cuento. Para mí, felicitaciones, y así como a Tere, que también tiene uno con ese rasgo épico y metido en la historia, este se viene al momento. Y es lo interesante, lo importante es jugar con la literatura. La literatura siempre es un juego, y por eso nos divierte tanto. Los que tenemos de niño, caso Alvarino, y yo me incluyo allí, para mí la literatura es jugar todos los días, sinceramente es lo que me mantiene con un espíritu muy renovado constantemente, siendo niño cuando escribo. Para mí escribir es jugar, y felicito a Rolando y de nuevo a Teresa por esos textos que nos recrean esta tarde. Gracias, André. No, y Robert Louis Stevenson, en un libro que es de poesía y se titula Rimas para niños, dice algo que va con lo que estás diciendo, Andrés, que los escritores somos como niños, porque pasamos todo el día jugando con papel. Bien lindo eso. Muchas gracias, Rolando. ¿Y ahora qué le toca a Cristina? ¿O van a decir algo? ¿Cristina va a decir algo? Sí. Rolando es mi conchista preferido. Soy fan. El conchista poeta. Tu actualidad de texto crítico. Traes una mirada muy diferente de que la actualidad, por más que pensemos en la actualidad de la personaje histórica Penélope, no había pensado en ese aspecto, no en Penélope, más el amor de Penélope. La mirada crítica es muy, muy, muy muy fuerte, y la síntesis que consigues realizar muy bien en tu conto. Parabéns. Felicitaciones. Gracias, Cris. Bien, gracias, Cris. Y invito ahora a Elías Brum para su lectura. Bueno, les comento lo siguiente. Yo he estado en un trabajo, bueno, permanentemente estoy, como decía, jugando. Y
me acordé que en este libro, que se llama Viñetas, Amor y de Vida, bastante conocido, Rolando lo conoce y Alvarino también. Bueno, tengo una viñeta que titulé Ulises y Penélope. Entonces, me ahorré el trabajo, dije, voy a leer la viñeta que tengo y que tal vez cuando la pensé, ya Alvarino había puesto la tarea, ¿no?, en la literatura. Bueno, Ulises y Penélope. En una taberna a media luz, mientras retornaba la música, el narrador Alejandro Pluma le decía a la poeta Orieta: tú eres como Penélope, la mujer de Ulises, simulas tejer para amar a otros hombres. En cambio, yo simulo tener la astucia y la fuerza de Ulises para que tú me ames. Bueno, digan. Esto es terrible. Para que las personas, los extranjeros, cojan el jueguito de repítelo. Una revista bellísima. En estos días he tenido en mi mano la número 89, pero les cuento, está dedicada a San Andrés Isla, a San Andrés y Providencia, que es impecable la belleza de esa revista. Por aquí la tengo, ya se las asomo acá. Y Milciades ha sido el director, pero la revista sale a veces anual o semestral, a veces año y medio, porque él la hace con las uñas. Y se llama Puesto de Combate y va para la número 90. Y acaba de confirmar en el 89 que va a ser la última, pero como yo conozco ya el juego, sé que no será la última. Pasaremos de la 100, por ahí vamos a estar. Entonces, esta viñeta yo se la dedico para todos nosotros que estudiamos literatura, Mercedes Arevalo. Gracias. Mercedes Arevalo, me dice, sí. Acá la gente que no conoce, Mercedes Arevalo merece un homenaje. Y él también se inventó algo que es maravilloso, que es la sociedad de la imaginación, pero eso para más adelante. Después hablamos de Mercedes, que yo tengo que invitarlo. Él lo que pasa es que perdí el contacto, él perdió el teléfono. Dale, ¿quién sigue? Sigue Gonzalo Alvarino.
miércoles. Perdón, ¿qué han dicho de, qué dicen de la viñeta? ¿Qué dicen de esta viñeta? No, yo digo que es espectacular. Oh, buenísimo, Andrés, buenísimo. Eso es genial. Esa viñeta es genial, el juego. El juego encierra un juego muy, muy, muy curioso. Un juego super magistral. Teresa, ¿y tú qué dices? Teresa, tú dijiste que éramos sufridos. Me gustó muchísimo, porque hizo como Rolando, que 3.000 años atrás los trasplantó al siglo XXI. Entonces me gustó bastante. Fue una adaptación magistral de ambos. Me gustó mucho. Muy bonito. Los dos escritores buscaron una estrategia muy, muy lograda y muy buena para hablar de una persona que nos prendemos por atrás de la personalidad de los otros personajes. No nos atentamos, no hay atención a tal facto. Los dos, Rolando y Andrés, traz la mirada más actual y reflexiva sobre las personas, más sobre la forma como la historia se conduce entre amor, entre la unión, el final, no estamos, no existe, hay, bueno, los dos. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno. ¿Quién sigue, Valde? Gonzalo, tú. Sí, Gonzalo Alvarino. Bueno, mi texto. Yo sé que me van a censurar por esto, pero ajá. Bueno, intentaré que le haré morir con una sonrisa en los labios. La de los hilos nocturnos. Rero, la morena espartana. Y canta esa canción que perturba las entrañas del mar. Toma de la oscuridad ese licor poesía, sangre viva de la décima musa, y es más grande y poderosa que todos los ejércitos griegos. Eos se acerca, mi heroína tiene que partir. Repito. Repite, por favor. Muy bueno. Muy bueno. Porque sí. Está muy bonito para saborearlo. Claro. Para que disfrutemos. Y recrea Penélope, ¿no? La recrea y la sitúa en su Ítaca como, bueno, yo lo leo de otra manera a Teresa, en su Ítaca, lo sitúa allí, la sitúa para ponerla a pensar en la libertad cuando regrese Ulises y vuelva a sus patios. Interesante el juego. Creo que a mí se me ocurre que tiene su trabajo ya ese texto de Alvarino, la limpieza que tiene. No nos va a meter gato por liebre. Ese texto ha sido trabajado muy bonito, muy bien cocido, muy,
muy poeta, muy poeta. Yo no, muy poeta. Lo repito, porque esto tiene una maldad. Esto tiene la maldad. Ojo, la de los hilos nocturnos, teje la mentira de la carne. Ella no espera nada del mar, sabe que dejará de ser libre cuando el astuto guerrero llegue y tome posesión de sus reinos. Ella, la morena espartana, hija del agua dulce, quiere escapar de la maldición de los hombres. Por eso, todas las noches viaja a la isla de Lesbos y canta esa canción que perturba las entrañas del mar. Toma de la oscuridad ese licor, poesía, sangre viva de la décima musa, y es más grande y poderosa que los ejércitos griegos. Si Eos se acerca, mi heroína tiene que partir. Sí, a la larga, la Circe ese y a la Sirena ese es Penélope. Penélope es la que lo vuelve para que no regrese. El texto es muy claro. Y mientras Ceci ya goza de su libertad acá, pero espera su amor. Entonces ella es la que lo enloquece, ella es la que lo hace que se aplique cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Es traviesa Penélope, pero más travieso es el creador de ese texto. Es traviesa. Dale. Esta es una Penélope distinta que no quiere que regrese Odiseo. Claro. Porque va a perder su libertad. Claro, pero. Y de los placeres que le gusta y que el autor del texto está insinuando. Yo pienso. Porque ella viaja a la de Lesbos. Yo pienso que. Ella cree que es la maldición de los hombres. Yo pienso que Gonzalo prostituyó un poco a Penélope. Me la echó para Lesbos. Se sentía libre sin Ulises. Estaba desesperada porque iba a perder la libertad cuando él llegara. Entonces, en realidad, él le dio un voltaje bastante fuerte y, bueno, la imaginación puede con todas las cosas y no sabemos. La historia dice que ella tejía y no sabemos si tejía o el desespero de que él iba a volver e iba a perder los elogios que le daban los pretendientes ahí del palacio, o angustiada realmente por él, no sabemos. Pero lo que dice Gonzalo me causó mucha gracia, me pareció bonito, porque y la mandó para Lesbos, imagínense ustedes, qué hacía la mujer por allá, la morena. No, lo que dice Andrés es un texto que está perfectamente pulido, buenísimo, Gonzalo. Un gran texto. De verdad te felicito. Muy, muy bien escrito, muy bien escrito. Sí, las imágenes son muy ricas, sí. Y sonoras, el ritmo de esto nos aproxima en la seducción. Muy musical. Y para acotar un poco sobre lo de Teresa, sigue Cristina, excúsame, sigue y después te digo. Sigue, excúsame. Por favor. Sigue, Cristina. Sí, la seducción de que hablas, Teresa, es un olhar muy, muy específico que precisamos resgatar de la mujer, de todas las mujeres de la historia que fueron subyugadas por sus hombres, que no tuvieron voz, que no tuvieron libertad. La mirada es siempre de que es posible una Penélope que buscase libertad también, como todas las mujeres que existen, ¿no? Hay un modelo histórico europeo, mas necesitamos hablar y actualizar también este modelo. La mirada de Gonzalo es muy, muy buena porque trae una mujer real que está ahí con todos los atributos, los
los ríos que se hacen, mas con toda libertad para vivir su cuerpo, sus deseos y sus amores. Muy bueno. Muy bien, Cristina. Yo estoy de acuerdo contigo. Es una Penélope del siglo XXI. Es una mujer de ahora en el texto de Gonzalo. Entonces, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y esa, lo que logra ella, ¿no? Pero en su corazón, tal vez el retorno le sea propicio en algún momento de su vida para que vuelva Ulises a sus patios. Bueno, no sé, algún comentario, Valdés, algo yo quiero decir algo, como estamos en taller, quiero decir algo, esto es taller, ¿verdad? Sí. ¿Cierto, Rolando? ¿Aquí se vale? ¿O no digo nada? ¿No? ¿Me quedo callado? No, puedes decir también. Sí, claro. El texto yo lo hago pensando que la distancia que hay de entre Lesbos... Gonzalo, excusa. ¿Ah? Galina va a decir algo. Galina va a decir algo. ¿Ibas a decir algo? Sí, ¿vale? Sí, déjalo, que lo opine. Sí, me gustó el texto de Gonzalo y por la osadía. Yo iba a escribir algo en el mío sobre Penélope, poniendo ahí alguna cosa sobre sexualidad lesbiana y tal, pero después lo quité y transformé en otra cosa que ustedes van a ver cuando yo lo lea. Pero Gonzalo va allá de lo que se pide y trae una ficciona la ficción, construye una otra narrativa y trae el pasado para el futuro y para el presente, porque esta pendiente. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Sí. ¿Me escucha, Rola? ¿Me escucha todo el mundo? ¿Sí? Sí. Bueno, yo hice lo que dice juego. Yo utilicé cada línea mía, ahí es un mito que yo construyo, porque, o sea, nombro sin querer, o sea, diciéndolo, Penélope es espartana, realmente, y Penélope significa mujer morena, o sea, en griego ese es el nombre. Entonces, por eso ella es hija del agua dulce, porque es una naiada, es hija de una naiada. Pero yo hago el recorrido que existe entre Lesbos e Ítaca, que es el movimiento es bastante lejos, y es ese grito en que ella sale, en que le dice le dice a que le diga a las mujeres de Grecia, porque una queda en Asia Menor, Asia Menor y otra queda en Grecia continental, ojo. Y ese recorrido que ella hace todas las noches, es el grito que está diciéndole ella a todas esas mujeres griegas que ya deben estar cansadas de tanta guerra y que no tienen un hombre a un lado, que hay otra opción para la vida. ¿Ya? Entonces la vida es eso, lo que respira el ser humano, ¿no? No importa de qué sexo sea, sino de qué lado sea feliz. Y entonces por eso al final Eos es la que le dice a él el amanecer, que es Eos, la de los mil brazos, ella tiene que partir. Toda la noche ella es feliz en la oscuridad. El día la devuelve a esa condición de mujer de casa, de mujer virtuosa, entre comillas. Entonces yo trato de jugar con todo eso, utilizando en cada línea un mito diferente, pero está desconstruido. Entonces busco esas palabras, pero todo tiene que ver con, como dice Valdés, con esa sensualidad. Y se da cuenta Teresa de que porque la envío allá, sí, tengo que enviarla allá, precisamente. Esa mujer que tiene que esperar a un marido 20 años, acosada por los hombres, por todo, o sea,
debe estar bien jodida y cansada, por eso busca otra alternativa. Y esa alternativa es la ternura que se puede hallar con una persona del mismo sexo, no tiene que ver absolutamente nada, ya, sino cómo se entiende al ser humano, cómo, de qué lado es feliz. Entonces eso es lo que yo trato de hacer en el texto. Yo tengo un libro muy pensado mío, o sea, llevo construyéndolo hace mucho tiempo, que se llama Mis heroínas, que he construido a lo largo de toda la historia. Tengo 65 heroínas que son las mías, las que yo quiero, que me duelen. Voy a decir tres nada más. Voy a decir una sola, no voy a decir nada más. Una de las que más me gusta a mí es Nani. Nani es de Jamaica. Nani es una mujer africana guerrera que se enfrenta a las tropas británicas. Y si vieran toda la simbología que tiene Nani, pero los británicos hicieron muy bien, escondieron muy bien el mito de ella, como mujer, como fuerza, como liberadora de un pueblo. Es africana, viene a Jamaica y hace algo muy, 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 muy terrible. Yo en ese aspecto me cuido mucho, en el aspecto de, ustedes se dieron cuenta, no es un texto que hago de los míos, no. Cuando yo me dedico a hacer algo así de este tamaño, yo soy muy, muy pausado al leer mucho y utilizar bien el idioma y el lenguaje. La otra mamadera era yo mío. Y Penélope para mí fue un personaje muy, muy marcado, que me marcó desde muy temprano. Digo, pero esta mujer, ¿qué pasa? Entonces, había que hacerle un gran honor a ella, ¿sí me entiendes? A esa otra mujer, que fue ya encajonada por la historia y por los mitos, lo que le convenía al hombre. La mujer debe convenir a la mujer y el hombre debe convenir a la mujer por libertad y por sensación y por todo. Entonces, eso es lo que hago simplemente. Esto es a cuenta de taller, lo demás ya queda en la literatura de cada uno de ustedes. Pero mis heroínas están ahí, son 65 heroínas y esta es una. Bueno, ya yo, pues podemos bueno, seguir. Le damos la bienvenida a Miriam Castillo, que está ahí rondando. Buenas tardes, Miriam. Un saludo muy especial a ustedes. Buenas tardes, tardes. Llegué un poco tarde, pero con todo el gusto del mundo y cargada con mis sentidos que no. Vine a rendirle culto a esas mujeres Zenú obligadas a no enamorarse y aceptar el marido que les impone la tradición. En el fondo conservan su amor y su deseo de salir adelante, esperando felices. Para ella escribí un corto poema que le puse por nombre Persistencia. ¿Se escucha? Sí. Dice, persistencia, con el perfume del verano que lleva su sol por dentro, mientras la lluvia persistente llena de sombras la ciega, te apacientas a brotar raíces para que el ceibo de los sueños reconozca el camino del retorno. En silencio te dejes la espera, mujer de piel entera, carne madura, dedos de araña, tres golpes de tu pie nutren tu certeza, rebelde, libre, decidida. Penélope Zenú, que el humo y la ceniza de la diáspora no impidan que el tiempo, tu tiempo, llegue. Okay. Bueno, genial, genialísimo. Genial, me encantó. Muy bello. Muy bueno. Felicitaciones. Eso mezclar la historia de Penélope con el mundo Zenú, maravilloso. De las Zenúes. Muy bien, Miriam. ¿Puedes leerlo de nuevo, Miriam, por favor? Claro. Persistencia. Con el perfume del verano que lleva su sol por dentro, mientras la lluvia persistente llena de sombra ciega, te apacientas a brotar raíces para que el ceibo de tu sueño reconozca el camino de llegada. En silencio tienes la espera, mujer de piel entera, carne madura, dedos de araña,
tres golpes de tu pie nutren la certeza, rebelde, libre, decidida. Penélope Zenú, que el humo y la ceniza de la diáspora no impidan que el tiempo para ti llegue. Debo aclararles algo. Se preguntarán qué son los tres golpes. La mujer Zenú, que quiere o que está en actitud con P, para tener marido y que sus padres lo disponen, cuando han concertado la unión y viene el padre del muchacho a pasar para saber si ya está lista, ella, la madre, la hace que se pare en el lar de la puerta y con el pie izquierdo da tres golpes en el piso. Tres golpes. Hacen alusión, hay una canción que hace alusión a eso. Tres golpes, tres golpes nomás. Y son los tres golpes que indica que está lista. Es la espera del amor que quiere tener, no del amor que le imponen. Bien. A mí me gusta la imagen esa de que ella está esperando el ceibo, o sea, no es ceiba, sino el ceibo. El ceibo es el representante de la masculinidad en el pueblo zenú. Es el árbol a donde se va a mediodía a pedir permiso para las curaciones, para los enamoramientos, para los entuertos. Y el ceibo es un árbol macho que parece flores. Es símbolo de masculinidad en el pueblo zenú y símbolo de poder y símbolo de hombría. Ese es el mito. Por eso me encanta cómo lo ligas. Me encanta ese juego maravilloso que hace. Muchas gracias por el texto, Miriam. Muchas gracias. Con gusto a ustedes por el espacio. No, gracias, Miriam. El mundo zenú es maravilloso. Mira todo lo que contaste en un momentito y con esas pocas palabras uno entrevé la riqueza cultural que hay detrás del mundo zenú. Maravilloso. Claro que sí. Una gran riqueza que los espera para compartirla con ustedes. Gracias, Miriam. En Chinú, Córdoba. Me gustó mucho. Guerra de poesía. Sí, maravilloso. Pasé unos días buenísimos. Han de venir, Valdedad ha de venir. Y ustedes han de venir también. Tierra de paz, tierra alegre, tierra elemental, tierra simple, tierra de Andrés Elías también. Muy nuestra esa tierra. Así es. Tierra del corazón. Así es. La Arcadia nace en esa parte de la sabana. Sahagún, Chirú, Sanjuez y Cincelejo. Sabana. Hasta Cienegadior. Después viene el Sinú. Así es. Muchas gracias, Miriam. Y con gusto, sigue Cristina Leilani. Tenemos solo más 5 minutos para cerrar esta parte y después entrar otra vez por el nuevo link que envié ahí para el grupo de WhatsApp. Voy a leer el poema Penélope. A través del mar espetimos de lo imposible, largos años alimentándose del árido rocío, cociendo casas de abejas con lo que está por venir. El amor solo teje el color del mármol. ¿Por qué no deshaces la trama? Desalinea. Pide libertad, rompe los dedales del bordado. Las arrugas disipan la fiebre de los años, vacían la piel, el fondo del mar.
tú me llamas bien, bien, amor bajo la sombra del cielo, cosechar las almas rudas, las agujas clavadas en el pecho, son tumbas del fuego para el arquero que aún vendrá. Gracias. ¿Comentarios? No, ese final fue fantástico. Para el arquero que aún vendrá. No, ese cierre, genial. Cristín, ¿tú puedes repetirlo? ¿Lo puedes repetir? A mí se me saltaron dos cositas. Sí, claro. Perdón, la pronuncia. No, es la pronunciación, es porque a mí se me saltó el internet acá. Sí. Dale. Penélope, a través del mar espejimos lo imposible. Largos años alimentándose del árido rocío, cociendo casas de abejas con lo que está por venir. El amor solo teje el color del árbol, porque no deshaces la trama, desalinea, pide libertad, rompe los dedales del bordado. Las arrugas disipan la fiebre de los años, vacían la piel, el fondo del mar. Tú me llamas, bien, bien, amor bajo la sombra del cielo. Coseja las almas rudas, las agujas clavadas en el pecho. Son tumbas de fuego para el arquero que aún vendrá. Gracias. Ya. No, a mí el texto me gusta. Tiene muy bello, tiene un tono epistolar. Muy bonito. Bueno, aquí está la fruta estrella de Valdés Almeida de Jesús. Fruta estrella, Valdés. Mírala. Me costó conseguirla. La fruta estrella, ¿te acuerdas? De la tortuga. Sí. Esa, aquí está. Torombolo. ¿Te llaman aquí? Sí. ¿La llaman cómo? Torombolo. Ah, sí, exquisito. Sí, pero fíjate, exquisito es el devenir de la poesía de Cristina, porque yo muestro el torombolo porque fíjate que es como una misma dirección, algo así que a veces los poetas, los poemas parecen coincidir, y está coincidiendo mucho lo que tú dijiste, Miriam, lo que dijo Cristina, lo que hemos dicho aquí, es como si ese hilo que te diera, ¿no, Rolando? Sí, yo siento, me gustó mucho tu texto, Cristina, porque siento que encierra un canto libertario, sí, porque en el texto está diciendo, ¿por qué no desenredas la trama? ¿Ya? Hay una línea muy que me gustó bastante, y toda la fuerza de tu texto, yo la siento dirigida hacia eso, ¿no? Hacia decirle a la mujer, oye, ustedes están destinadas a otra cosa, que sentir a un hombre y ya, estar atendiendo a un hombre, que nacieron para otra cosa. Maravilloso texto. Sí, gracias, Rolando. Gustavo. Yo observo que Cristina se metió en el alma de Penélope. Le fue degradando esa emoción íntima de los primeros años de ausencia de Ulises. Entonces ella dice que las arrugas, el envejecimiento.
aquí estamos otra vez. Ya estamos. Sí, estaba diciendo que Cristina hizo un estudio, se metió en la psicología de Penélope, en el alma. Entonces ella dibuja de una manera magistral cómo es el amor en la época juvenil. Y como pasaron 20 años sin Ulises, entonces ya ella maduró, ya estaba cansada de la espera, además, de los años, y buscó consuelo en el mar, en las amistades, se apaciguó, mejor dicho. Entonces, pues digo que fue degradando esa emoción. Ella, Penélope, degradó esa emoción, no Cristina. Cristina lo hizo de manera hermosa, describiendo el alma de Penélope. Diferente a todo lo que hicimos nosotros el resto, en la presentación de los distintos poemas que presentamos hoy. Qué bello, muy agradecida por tus palabras. Es lo que realmente sentí al escribir esto. Sigue, sí, Flavio, ¿no es cierto? ¿Más comentarios? Si no, invitamos a esperar que Rolando entre. Y listo, aquí después. ¿Más comentarios sobre el texto de Cristina? Si no, pasamos a Flavio Ramón. Yo no trabajé con Penélope y hace ratito escuché solo la mitad, la parte final del texto de Miriam Castillo. Yo no sé hasta qué punto me gustaría volver a oírlo, si no es problema para ustedes escuchar a Miriam, porque no la escuché en su totalidad. Cerré el computador donde tengo el poema, así que les agradezco. Que puede leerlo después, así que puedas. Sí, lo leo después. Bueno, ábrelo y te esperamos. Gracias. Adelante, el que sigue, yo paso, sí. Quiero escuchar, adelante, no hice el de Penélope, adelante. Pero tú puedes leer otro. Salió. Bueno, aquí está. Calíope, en realidad es un texto muy breve que titulé Reclamo. ¿Sí me escuchan? Sí. Cierren los micrófonos, por favor. Gonzalo, cierra el micrófono, por favor. Reclamo. Aunque okay. Me ha agradado el hecho de interactuar, vamos, reclamo. Sentada a mi diestra, Calíope disfruta un exquisito café en íntima sobremesa. De la bolsa de papel, tranquila, escoge un laurel imperial. ¿Por qué estará en mi presencia? ¿Qué encomienda traerá?
¿Acaso estaré soñando? Mientras remoja el pan, la hija de Zeus y Nemocine escudriña mi rostro. En actitud desaprobatoria, murmura frases incomprensibles. Suspira largamente, fija la mirada y se acerca para decirme algo en una lengua extraña que sueña. Stamata nagrapheis viaqueis hiperbanei poetis. Stamata nagrapheis viaqueis hiperbanei poetis. Deja de escribir pendejadas. Trasciende, poeta. Muy bien logrado, Flavio. Todavía no es poemazo, no. Flavio. Adelante, Miriam. Un gran poema. Contundente. Me gustó. Buenísimo, Flavio. Me gusta esa ironía, esa autocrítica que te haces tú como poeta. Traer a Calilo acá a estos tiempos, a tu mundo, a tu cotidianidad. Buenísimo. Por eso decía, léelo, que es un gran texto. Sí, y me gustaría aclarar que la confusión hizo yo, porque el tema era Penélope, yo escribía ahí en el grupo Calíope. Después Flavio ya estaba trabajando encima de este tema, pero yo creo que logró tan genial como nosotros. Que está ahí una crítica. Queda pendiente. Sí, sin problema. Queda pendiente para mí a largo plazo, Penélope. Voy a ver qué hago. Total. Pero fue un error fortuito porque salió un gran texto. Un gran texto. Sí, muy bueno, Flavio. Muy bueno el tuyo. Un gran texto. ¿Más comentarios? Un pedido, por favor, escribirlo en el grupo, en la página que para leerlo, compartirlo, disfrutarlo. Sí, se publica. En el grupo. Sí. Bueno, si me permiten, voy a leer un cuento que he titulado, son unas dos paginitas y un cuarto, de la aflicción a la felicidad. El sexo hay que contarlo. Elías, creo que falta Valdés. Lo que pasa es que falta Valdés por leer su texto, porque vamos en un orden falta Valdés. Que Valdés lo va controlando, ¿verdad? Sí. Qué pena, pero falta Valdés. Entonces voy a leer y después Elías lee su cuento. Dale, dale. Bien. Continúa, Albert. Continúa. Desconstrucción. La hija de Icario se enfrenta a las costumbres de Ítaca. Ya no acepta arco y flecha apuntando a su frente. Su cuerpo de zafiro y su mente esmeralda dinamitan su misión. No teje mantas ni limpia casas. No hace poesía ni espera a nadie. Ella puede tener tantos hombres o mujeres como quiera. Penélope es plena y libertaria. Rompe cadenas y derriba mitos. Gracias. Esa es la Penélope que me gusta. Es espectacular. No lo que nos enseñaron. Una mujer llena de fuerza, de valor. Penélope de tiempo moderno, Penélope Herrera, Penélope libre. Muy bien, Valdec. Estoy pensando, Valdec, ahorita no lees, que quizás
cómo le puedas meter eso que acostumbras de lésbico, gay y no sé cuántas cosas. Así que esa Penélope puede aguantar todo y aceptar todo. Ya me, no sé si me explique. Ya Gonzalo hizo un texto que toca esos puntos, Flavio. Y Valdés confesó que lo pensó, pero después desechó la idea. Sí. Y siguió por otra ruta, pero yo, también sabe, resultó un gran texto. Yo claro, sé que... ¿Lo volvemos a leer? Sí. Galina, ¿lo volvemos a leer? Sí. Sí. Voy a leer otra vez, entonces. Desconstrucción. La hija de Icario se enfrenta a las costumbres de Ítaca. Ya no acepta arco y flecha apuntando a su frente. Su cuerpo de zafiro y su mente esmeralda dinamitan su misión. No teje mantas, no limpia casas. No hace poesía ni espera a nadie. Ella puede tener tantos hombres o mujeres como quiera. Penélope es plena y libertaria. Rompe cadenas y derriba mitos. Muchas gracias. Le hice el cambio de seguida. En honor a tu poema, mi próxima nieta se llamará Penélope. Ah, qué bueno, muy amable, muy amable. Le hizo el cambio sugerido por Flavio en cuestión de segundos. Genial. No. Tremendo. Si no hay comentarios, más comentarios, Elías Brum puede leer su cuento, por favor. Sí, yo acredito que los textos, todos los textos fueron muy bien colocados. Esa revisita, né, esa visita a la historia das grandes personagens, ela é sempre bem-vinda. E como o Gonzalo disse, né, ele tem as heroínas dele, 65 heroínas, mas esse olhar, essa mirada de Valdec, é muito original, porque além de atualizar o que nós tentamos, né, o que eu tentei, o que alguns... tentaram e fizeram muito bem, ele atualiza de uma forma muito viva, ele dá vida à personagem. Então, se eu conseguir atualizar, se Rolando conseguiu atualizar, Andrés conseguiu atualizar essa personagem, ele vai além, ele dá vida, e essa vida fica muito próxima de nós, né? Muito bom. Eu gosto dessa atualização, porque nos tira do lugar comum, do lugar de conforto, de só revisitar a história e atualizar, mas ele vai um pouco mais além. Isso é muito bom. Muito bom. Para nós, poetas, é primoroso. Muchas gracias, Cristina. De Valdés dirían, se han puesto todos feministas. Es un... Yo no digo nada, Valdés, me gusta el texto tuyo, o sea, no puedo hacer nada de ahí. No tengo comentarios, que estamos en juego. Pero Elías, vente con todo, Elías. Sí, con todo. Bueno, voy a leer un cuento que he titulado De la aflicción a la felicidad. Perdón, hay un micrófono, ¿cierto? Cerremos micrófonos, por favor. Cierre el micrófono. De la aflicción a la felicidad. El suceso hay que contarlo tal cual. Lo contaba mi amigo Higley Mercado Bustamante. A mi amigo Higley se lo llevó el tren o tranvía sin retorno. Me toca en este momento contarlo en su memoria tal como lo refería. Decía mi amigo que la abuela tenía un deseo,
La abuela en Montería o en Sahagún siempre deseaba pintar la casa de ella, donde vivía y suspiraba, pero jamás tenía plata para pintarla. Veía en sueños ese deseo no realizado. A veces en el sueño se veía desde la calle a ella misma pintando la casa, dando brochazos gordos a la pared de la fachada. Abuela, con un delantal puesto y un trapo rojo enrollado a la cabeza. Al pie tenía una escalera y al otro lado un galón de pintura. Pero hasta donde alcanzaba, pintaba ella sin subirse en los peldaños de la escalera. Los que pasaban la veían de buen humor, pasándole pintura a la pared. En ese sueño se veía todos los años pintando la casa y se decía, algún día podré desarmarla y pintarla. Comprar el galón de pintura y pintar la casa. Se ilusionaba con un amanecer con la casa pintada. Por el día, en sus tropiezos, veía las cosas casi exactas, realidad de realidad, aunque también a ratos se le afincara el deseo. Por la noche, en el delirio del sueño, un grifo a chorros llenaba el galón de todos los colores del arco iris, y ella pintaba sin descanso rincones de la casa que no conocía. En la vigilia se reposaba a medias y se sentía que las manos le sudaban hasta el codo y se quitaba el turbante para secarse el sudor. Alguien, un hombre desconocido como un penitente, le acercaba un vaso de agua. Se despertaba por completo de repente y se sentaba en camisola en el bastidor de la cama, bañada en sudor, hasta que sobrevino la tragedia. Una noche, al empezar la madrugada, a la una en punto, un huracán tumbó por entero la casa de abuela. Vale narrarlo. Fue la única casa de la cuadra y de la manzana que el fuerte huracán dejó completo en el suelo. Dejó por completo en el suelo. Abuela amanecía en un mar de lágrimas. Perdón, abuela amaneció en un mar de lágrimas con el montón de sus pocas cosas por el suelo, como si el huracán, el sueste, hubiese llegado impertérrito y hubiese dado la vuelta alrededor de la casa y con la cola la hubiese enganchado sin clemencia hasta dejar la casa patas arriba, sin sacudirla, sin amontonarla. Abuela, al despertar de súbito, se sentó a llorar en la mecedora que el viento había dejado separada por un, como en el borde de lo que sería el corredor de la calle. Lloraba sin consuelo, contando las cosas en rimero, las puertas, los pedazos de pared, los quicios, la palma del techo, las vigas atravesadas, el baúl de la ropa, la cama de viento, el banco de la mesa de planchar debajo del marco del cuarto, el anafe, las dos planchas, un cuadro de la pared, dos taburetes con espaldar de cuero, los platos de peltre de la cocina que guardaba en el comedor, un plato hondo y dos llanos, las cosas unas sobre otras en desastre, y tantas ganas que tuvo abuela de ver su casa pintada. Todo lo columbraba en el montón de cosas por el piso de tierra. Vio por la ventana del cuarto que daba a la calle, desprendida y separada un tanto de las otras cosas, como si fuera un acordeón medio abierta. Algunas cosas no las vio
porque estaban debajo de las otras cosas más pesadas. Apenas las imaginó hasta que pasó el vago del barrio Juliano. Mientras ella lloraba inconsolable, pasó Juliano y se le ocurrió preguntarle: ajá, abuela Rita, ¿se le cayó la casa? No, mijo, la desarmé para pintarla. Juliano pasó primero para el lado derecho. Luego, después se devolvió y giró para el otro lado de donde estaba abuela. Pasó dando salticos como pajarraco con las plumas trabadas, pelando sus dientes amarillentos. Entonces, abuela ha empezado a reír de alegría. Había desarmado la casa para pintarla y riéndose a carcajadas como payaso de circo, abuela contaba, y la gente que llegaba y se acercaba reía con ella. Había desarmado la casa para pintarla. No había momento más feliz para abuela. Iba a pintar su casa desarmada, puerta por puerta, pared por pared, horcón por horcón y vara por vara. Una María Mulata que venía piando desde un patio vecino se le posó en el hombro mientras abuela feliz reía. Gracias. Yo me dejé impedido pensando en el texto, porque es que ese texto es tan bacano que la abuela, a pesar de toda su desdicha, la gente pasa y le dice: he desarmado la casa para pintarla con toda esa desgracia. ¿De dónde saca tanta fuerza esa mujer para coger la contrariedad de armar una casa en su imaginación para volver a rearmarla, pintarla? Tienen que venir a Chinú para que sepan de dónde saca esa fuerza, propio de esta región. Es el retrato vivo de la gente de esta región. Eso es exacto. Eso es terrible. Sí, lo que dice Mire es cierto. Es exacto. A ver. Sos bravo. Este cuento, me gustó mucho. Lo considero un buen cuento, un buenísimo cuento. Y está lleno de imágenes bellísimas, Andrés, imágenes muy poéticas. Esa imagen del sueño de la abuela cuando abre el grifo y sale se llena el galón de pintura con el arco iris, eso es maravilloso. Es muy poético. Además, porque es la falta de lo que somos nosotros, o sea, es agua arco iris que está cayendo ahí, está bien bacano, o sea, yo miro, no me declaro impedido. Muy bueno. Me encantó. Y sobre todo que Andrés hace una advertencia al lector que pasa desapercibida, porque ya la abuela en el sueño la desarmaba, ¿cierto, claro, Andrés? Porque hay una mención por ahí a desarmar la casa antes de que suceda la tragedia. Entonces ya el escritor nos está como que poniendo una pista de lo que podría pasar. Y viene esa tragedia porque ella no está preparada en algo divertido, algo, y supera la tragedia con el sentido del humor que tenemos acá en la costa. Impresionante. Muchas gracias. Lo hermoso que me pareció ese cuento, lo que más me fascinó fue el final. Porque es que ella como abuelita no podía romperle el corazón a sus nietos. Y por eso ella, comprendiendo la inocencia de su nieto o de su nieta, no, es que desarmé la casa para pintarla, para no dañarle la alegría al niño, para no hacerlo partícipe de esa tragedia. Entonces es la grandeza del amor ahí también. Yo quiero ponderar. Sí, gracias. Yo quiero ponderar un magnífico relato, un buen cuento. Quiero ponderar algunos términos poco usuales, pero muy vívidos, muy agradables, como columbrar,
como rimero. Son términos poco usados, pero que se entienden perfectamente, y es un rescate también de la terminología hispanoamericana, muy bonita. Esas reiteraciones para mí no están erráticas, sino están hechos a propósito. Cuando dice que los que pasaban no sé qué, y luego pasándole, hay una aliteración ahí, pero creo que está bien, bien pensada. Luego dice que pintaba rincones de la casa que no conocía, y luego dice que era un hombre desconocido. Es decir, esa terminología que parece puesta sin saber qué se está escribiendo, yo digo que no. Es un trabajo muy bien detallado, o sea, es un texto trabajado, es un texto muy trabajado, muy pulcro. O sea, el escritor se esmera, lo revisa, lo retiene, lo vuelve a revisar, y por eso creo que sale un extraordinario texto. No solo la temática, la profundidad y el sarcasmo de la vida y el reírse de sí mismo y el reírse de los demás y encontrar en la desgracia la vida misma y la forma utópica de decirlo. Es un buen texto, ¿eh? Muy bien, felicidades. Bueno, a mí me gustó mucho. Gracias, Fabio. Muy bueno lo que está diciendo, gracias. Gracias por referirte a la parte estética, al lenguaje. Muy bien. Tenían apagado el micrófono, Gonzalo. Sí, Teresa, ¿no? Valdeque. Sí, Teresa. Ajá. Bueno, yo les traje del libro Viajera Universal un poema que se llama Yo, el Universo. Soy una molécula del universo, viajera del pasado y del futuro, que ríe y llora, que vive y muere, que corre por la tierra detrás de los sueños del ayer y de mañana. Me baño con el viento, viajo a través de su fuerza a la montaña, al río, a la raíz, a la dura piedra, a las estrellas. Me envuelve el día, me apresa la noche, me muerde el dolor ajeno, la mentira y el odio, la guerra que envilece la niñez y apaga la esperanza. Soy entonces árbol, flor, trueno, animal, Dios, arena, agua, oscuridad y luz. Soy rescoldo del planeta, residuo de la vida, lejano recuerdo de memoria de los hombres. Soy viajera de los caminos, sin regreso de la muerte. Ese es mi poema. Muy bien. Bellísimo. Es de una sutil belleza. Es de una sutil belleza. Ay, perdón, Maritalita, perdón. Vale, gracias. Flavio, Orlando. No, pues nos dejó anonadado tu texto, Teresa. Muy bueno. ¿Por qué? Muy definitorio, con muchas expresiones que definen precisamente a tu persona, al ser humano. De verdad. Muchas gracias. Bellísimo, y lo vas leyendo con tu tiempo, en la cadena, por eso lo hace mucho más bello todavía. Por eso las pausas del acento hacen el texto todavía más contundente, Rolando. Por eso yo digo la sutil belleza, muy hermoso.
¿Más comentarios? Si no, invito a Gonzalo Alvarino. Bueno, este es un, bueno, me van a golpear por el texto, vale. Otra vez digo. Es la madrugada con su nombre de unicornio la que hiere mis manos de pintor. Intento mezclar los colores de tu voz con mi deseo de roble. Unir los tonos de tus manos de lluvia con mi delirio de poeta para buscar las tres palabras secretas en tu color de ave del universo y volar al origen de la luz antes de nacer. ¿Repito? Sí. Lo repito. Sí, repito. Sí, repítelo, repítelo. Es la madrugada con su nombre de unicornio la que hiere mis manos de pintor. Intento mezclar los colores de tu voz con mi deseo de roble, unir los tonos de tus manos de lluvia con mi delirio de poeta para buscar las tres palabras secretas en tu color de ave del universo y volar al origen de la luz antes de nacer. Muy bueno. Hoy estás aislando finito. ¿Algún comentario? Oh, ¿algún comentario, Fabio? Bueno, bueno, bueno. Lo que dice Andrés, estás por la maceta. Como decimos aquí en la costa, estás por la maceta. Estás por la maceta. Flavito, ¿qué opina Flavio, Reiné, Teresa? Yo recibo un poema de esos y me muero de la emoción, de tanta belleza acumulada, de tanto amor que no cabe en el alma. Hermosísimo. Bellísimo, Rabando. Por favor. Repito. Bueno. Repito. Adelante. Bueno. Es la madrugada con su nombre de unicornio la que me hiere, la que hiere mis manos, pintor. Intento mezclar los colores de tu voz con mi deseo de roble, unir los tonos de tus manos de lluvia con mi delirio de poeta para buscar las tres palabras secretas en tu color de ave del universo y volar el origen de la luz antes de nacer. Este es un poema que sí, que uno tiene que oír por horas de acostado, soñando, porque es un poema muy profundo y tiene ahí imágenes con color de voz y es este viaje hasta el inicio, antes del inicio de la vida, y todo eso es muy bello, un poema que hace respirar, uno respirar hondo y desear que la vida no se quede, no se cierre nunca. Muy bello. Y está revestido de una musicalidad. Gracias. Está revestido de una musicalidad extraordinaria. Nada más, o sea, sin prestarle atención a lo que dice, y nada más con escuchar la musicalidad de las palabras, uno se transporta. Hola, ¿Por qué no lo lees en tu voz? Tú lo tienes. Yo te lo mandé, ¿verdad? ¿Tú lo tienes? Sí, debo tenerlo por acá. Sí, debo tenerlo acá. Ya va. Léelo tú, que no salga mi voz. Bueno. Ok. Ya va. Ya. Es la madrugada con su nombre de unicornio la que hiere mis manos de pintor.
Intento mezclar los colores de tu voz con mi deseo de roble, unir los tonos de tus manos de lluvia con mi delirio de poeta, para buscar las tres palabras secretas en tu color de ave del universo y volar al origen de la luz antes de nacer. Las tres palabras secretas serían yo te amo. Sí, yo creo que son esas. Yo también imaginé eso. Yo pensé eso también. Un asunto al Barino, al escuchar a Rolando. A mí me parece que la palabra secreta da una rima que sí que yo me atrevo a sugerir, pero el autor tiene siempre la última palabra. Me atrevo a sugerir de cambiar secreta por ocultas. Puede ser oculta. Hay una rima ahí que cacofónica que ya está gastada. Entonces me parece que da el mismo sentido y da esa pluralidad sísmica que estamos buscando en el poema. Es muy bello el poema. Yo haría esa, no sé, pero eso le corresponde al autor. Yo la tenía de esta forma, para buscar las tres palabras misterios. Buscar las tres palabras misterios. No, ocultas, podría misterio. Ser más. Porque rompe, qué ya. Misterio también da un poquito ahí. Hay que quitar esa rima de secretas. Ocultas me parece, al mismo sentido, no se pierde el sentido del poema. No se pierde, el poema es muy bello. No sé, eso el autor siempre lo define en la mesa, ¿no? Pero es el autor el que puede quitar y variar una palabra o cambiarla, hacerlo, pero no el lector. En cambio, sugerimos, ¿no? Nos atrevemos, pero es el autor el que tiene la palabra. Léela con oculta para que veas que. Rolando, léela tú como oculta, por favor. Es la madrugada con su nombre de unicornio, la que hiere mis manos de pintor. Intento mezclar los colores de tu voz con mi deseo de roble, unir los tonos de tus manos de lluvia con mi delirio de poeta, para buscar las tres palabras ocultas en tu color de ave del universo y volar al origen de la luz antes de nacer. Bueno, ahí vemos ya. Yo por el ritmo, porque es que el poema yo no debo dejarlo, es por la... Bueno, ahí vemos. ¿Algún comentario? Sí, a mí... Me gusta secretas, porque ocultas es que no se puede ver. Secretas es que estando íntimo, pero se va a vislumbrar a través del amor. Dale, Carlos. Flavio, Ramón, Liné y Cristina, ¿qué opinas? Bueno, a mí me llama la atención mi prosopopéyico amigo, el más prosopopéyico de todos los fallidos del mundo. Con tantas imágenes que necesito leer y releer, porque es tan variada y tan profusa la información, tan grande, tan que yo necesito leer. Manos de lluvia, manos de pintor, madrugadas de unicornio, mira estas imágenes, origen de la luz antes de nacer, es decir, una pléyade de imágenes que hay que pensarlas, hay que dilucidarlas, porque en este poema se denota el poeta más encriptado que he escuchado. Está muy encriptado el mensaje, pero a la vez está melódico, rítmico, agradable. Yo concuerdo con oculta, me gusta más. Y en sí, el texto... Para medio captarlo, hay que releerlo dos o tres veces. Está muy bueno.
Yo también concuerdo con Valdec. Las imágenes son muy, muy bellas. La composición lírica, el lirismo que tiene es muy marcante. Es como si fuese una meditación amorosa, una meditación, un mantra que precisaríamos oír para comprender, no para entender, mas para internalizar, para introyectar. Muy bello. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue, Valdeque? Antes de Cristina seguir, me atrevo a dar otra opinión sobre las palabras secretas o ocultas. Podrían ser: yo te amo, eres mi vida, te extraño mucho, y así va, porque el poema nos da una mirada para adelante, para muchas interpretaciones. Adelante, Cristina. El poema: esta es mi cicatriz. Esta es mi cicatriz. Sí. Perdí algo dentro del vacío. Mi vacío en tu vacío. Perdí lo que quería recordar. Dedos heridos en piedras de ensueño. Viejas manos temblorosas, picaduras de sangre desconocida, secretos desconocidos, escribir dulzura para balenas y halcones, cansado de ser él que no lo sabía. Gracias. Repite, Cristina, por favor. Repite, Cristina, que me gustó el final. Esta es mi cicatriz. Perdí algo dentro del vacío. Mi vacío en tu vacío. Perdí lo que quería recordar. Dedos heridos en piedra de sueño. Viejas manos temblorosas, salpicaduras de sangre desconocida, secretos desconocidos, escribir cultura para balenas y halcones, cansado de ser él que no lo sabía. Gracias. Oh, me parece genial. Es un texto que te queda uno en la boca. Esa cicatriz te queda ahí rolando. Yo no sé, o sea, siento esa picazón en la boca, esa cicatriz que ella está mostrando. Porque no es cualquier cicatriz, no. Es la cicatriz del poeta. La cicatriz que se habla, que está hablando. Perdió lo que quería recordar. Oye, bien. Pierde lo que quiere recordar. Imagínate. ¿Cómo será la profundidad de eso que está sintiendo quien está escribiendo en ese instante? Y mira para quién escribe, para los halcones, las ballenas, o sea, eso es... Oye, el juego al inicio con el vacío, Chris, es súper ingenioso y me gustó bastante el inicio con el vacío, tu vacío, el vacío de, y la búsqueda en ese vacío de algo que perdiste. Impresionante. Gracias, Rolando. Gracias, Gonzalo. Pero ¿sabes lo que más me gusta y me atrae? Esa forma de decir ese sentimiento, de ese dolor que se refleja dentro de la cultura. O sea, es bastante grande el poema. Con esto se siente la honestidad de la. Yo, una moción de procedimiento.
un micrófono abierto ahí. Y quiero pedirle a Cristina el favor de que lo vuelva a leer porque me he perdido en el final. Me parece muy actual, es un poema muy bueno, pero no sé, me pierdo al final. Cristina, ¿puede volverlo a leer? Claro, y al final. ¿Puedo leer todo? No, todo. Esta es mi cicatriz. Perdí algo dentro del vacío. Mi vacío en tu vacío. Perdí lo que quería recordar. Dedos heridos en pedras de ensueño. Viejas manos temblorosas. Salpicaduras de sangre desconocida. Secretos desconocidos. Escribir dulzura para las balenas y halcones. Cansado de ser él que no lo sabía. Gracias. Sí, gracias, pero es muy actual, es un poema muy, muy bueno. Gracias. Me parece, en mi humilde opinión, que el poema puede decir de cualquier cosa, pero para mí me parece que se trata de un sueño que se soñó junto con otro o con otra y que se perdió algo, alguna cosa ahí, algún hilo, alguna ligación entre los dos, y hasta al poeta, a la escritora, la persona principal que escribió, no sabía qué había perdido o si había algo de concreto en sus manos. Es por lo poco que conozco a Cristina, yo creo que está hablando ahí de un final, de una relación en donde se puso mucha esperanza por mucho tiempo y que se terminó, se rompió y nadie sabe por qué. Y si mira atrás, hacia atrás y no ve nada construido y no se perdió nada, pero se perdió todo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Valdés, por eso es la ruptura y por eso ella pierde lo que quiere recordar y mira, y se hace, le escribe a la ballena y le escribe a los halcones y siente esas manos ya que son cansadas, que están viejas, que no dicen nada y no puede volver atrás porque el pasado fue mentira, y el presente es aún todavía mucho más mentira porque es la incertidumbre. Y entonces ese texto está bien hilvanado cuando tú hablas de ese fuego inicial, Rolando, el poema tiene un inicio que es donde está la verdad, y después se va subdividiendo el poema y al final dice, estas manos viejas que se hacen allí, y por eso yo tengo que cantarle a las ballenas y a los halcones. Tú nunca entendiste un carajo de lo que yo era. Nunca descubriste con quién estaba. Es lo que yo entiendo. Por eso es un poema muy honesto, muy, muy del corazón. Por eso se llama Su Herida. Es que mi herida es esa. Y el poema me lo transmite y yo me bebo todo ese dolor de quien lo escribe. Independientemente a que sea Cristina o no, cuando yo coge ese texto en la calle, ese texto me va a decir a mí eso. Esa herida. Y yo me puedo identificar con esa herida perfectamente. Lo que yo siento, lo que yo recibo de texto. Y esa es la literatura. Que la literatura no tiene nacionalidad, no tiene personal, tiene sentimientos. Y te lo estoy diciendo perfectamente. Ya. Es lo que yo siento, no sé. Obrigada, Gonzalo. Gracias, Cristina. ¿Quién sigue?
Flavio, un comentario. Me dice Junio Pacheco, el chileno. No, saludos, Ricardo. Estoy de acuerdo con Val y contigo. Es un texto para mí también melancólico sobre pérdidas, pero que tiene que ver también con un vacío existencial previo, durante y post. Es decir, es un texto completo que debe ser leído, o sea, no es fácil entenderlo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Es decir, hay que leerlo con calma, línea por línea cognitiva, ¿no? O sea, es un texto profundo que invita a la reflexión. Y eso es, para mí, la parte medular, que cada uno de nosotros ha aportado algo diferente al texto, y eso lo hace más creativo, más agradable, ¿no? Si yo lo leo sin venir de Cristina, puedo decir eso. Si me lo encuentro en la calle, en la librería, yo puedo decir que hay un gran vacío existencial, un gran vacío de personalidad, de algo que debió ser y no fue, y de algo que debe ser y no es. Es un buen texto, pero creo que debe de ser leído con calma, ¿no? Muy bien, muchas felicidades. Me gustó, Cristina. Gracias, padre. Bien, invito a Ricardo Pacheco para su participación. Dale, Ricardo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, gracias. Muy bien. Alcancé a llegar, me costó harto. Estoy bien contento de verlo a todos mis amigos acá, Flavio, Rolando, Valde, Teresa no la veo. Sí, cae. A Gonzalo, Cristina, pero Teresa no la veo. Sí, bueno, voy a leer el poema que alcancé a escribir. Tenía dos, pero el otro no logré terminarlo. A lo mejor lo voy a tirar en la semana al WhatsApp para que me lo comente. Se llama Brasas Marinas. Este es de la tarea acerca de Penélope. ¿Sí? Bueno, de nuevo. Brasas Marinas. Los dioses, ofendidos con mis ojos, que satisfechos recorrían los límites de mis tierras, susurraron imperativos expansionistas. Confía, eres rey de tu propio reino. Fui cegado con humo de batallas silentes. No hubo deidad de mi lado que musitara advertencias. Amigo de dagas, en unas menguantes, Penélope se desvaneció de mis labios. Al atardecer, la recordé estrechándome. No sé si realmente volví o si Penélope dejó su traje gastado. Hoy maneja tormentas que remueven las aguas a cientos de brasas más allá de mis tierras. Gracias, gracias. ¿Tú qué opinas, Rolando, del texto? ¿Es más protagonista Odiseo que Penélope? Sí, Ricardo enfocó más en la historia del lado de Odiseo, correcto. Sí, correcto. Con todo lo que originó ese periplo de 20 años, la ofensa a los dioses y todo eso. Pero a pesar de ello, me parece un buen texto, Ricardo. Me gustó. Yo simplemente he hecho de nombrar. Penélope la nombra muy poquita, pero es tan fuerte como lo nombra que se elimina al principio tenía ostentado y se no das cuenta. ¿Sí me entendiste? O sea que repite la parte donde sale al final. Sí, sí. Bueno, yo comparto. Que lea nuevo, que lo lea todo. Sí, todo. Ok. Me alegra harto que digas eso, Gonzalo, en realidad, porque efectivamente ese era el remate que yo esperaba, que Penélope finalmente es ella la que maneja las aguas. Bueno, voy de nuevo. Dice
brasas marinas. Los dioses, ofendidos con mis ojos, que satisfechos recorrían los límites de mis tierras, susurraron imperativos expansionistas. Confía, eres rey de tu propio reino. Fui cegado con humo de batallas silentes. No hubo deidad de mi lado que musitara advertencias. Amigo de dagas y lunas menguantes, Penélope se desvaneció de mis labios. Al atardecer, la recordé estrechándome. No sé si realmente volví o si Penélope dejó su traje gastado. Hoy maneja tormentas que me mueven las aguas, a cientos de brasas más allá de mis tierras. Comentarios, muchachos. Claro, es el otro ángulo, es la otra visión, es la visión de el amante, ¿sí? Entonces Ricardo se sale con la suya. El poema alcanza la dimensión que se busca, ¿sí? Desde un punto diferente al de Penélope, entra el otro corazón a debatirse con las circunstancias, con el momento que le ha tocado. Muy válido. Sí, muchas gracias por sus comentarios. No sé si me permiten, yo siempre me planteé frente a esta historia que mientras él adquiría fama y poder y gloria para cantar su nombre, ella estaba esperándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces quise contar la historia desde otro lado, como uno en esa fama y poder pierde mucho también, mucho, mucho, en esa búsqueda. Claro. Hey, esto se va a acabar en 4 minutos, Valdetti. No sé si hacen el otro o alguien falta, no sé. Terminemos aquí o dejamos una tarea para la próxima semana. No sé qué dices tú, Valdetti. Vamos a abrir por no más. No dejes tarea porque las circunstancias no están como para hacer tarea. Déjanos escribir libremente. Deja que bueno, hagamos listo. Las cosas. Tema, fíjate con lo que te salió. Fíjate cómo Ricardo tema, te movió el... Te ha movido el barco. Tema libre. Muy bien, Ricardo. Bueno, tema libre para la próxima semana. Claro. Bueno, yo voy a hacer... Bueno, pero vamos a hacer la tareita. Yo como que escribo cuentos y yo voy a escribirme dos cuentos. Los que hacen cuentos, que hagan poesía. Y los que hagan poesía, que hagan cuentos. Oye, yo tengo dos poesías así que estoy preparando, donde lo, menciono a alguno de los poetas de acá. Eso no viene un ejercicio. Bueno, eso se puede hacer ejercicio. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opina, señor? Para mí está bien. Vale. Mira, podríamos abrir por más 10 minutos, porque falta Flavio leer su segundo, Ricardo leer su segundo. Ah, bueno, dale. Y yo leer mi último. Perfecto, vale. Perfecto, ponlo completo y vamos a donde vamos. Ya. Por eso. Ponlo completo. No entiendo, vamos al otro grupo. Sí, por 10 minutos. Ya está ahí el link. Ah, ok. Avisa. El link ya está en el grupo. Vámonos. ¿Tú entendeu, señor, que falei? No, ¿no? Estoy hablando español. ¿Están hablando español? ¿En español? ¿Verdad? Porque así fue el palco, Bienvenido, Flavio, para cerrar esta reunión de hoy. Oye, ya no entró la compañera poeta que según había cerrado ya su computadora. ¿Cómo se llama? Miriam, ella se salió. Sí, ya no entró. Con estos cierres, las personas se van y no vuelven. Sí, no hay problema. Si no, nos vemos ya la próxima semana.
Están volviendo ahora Cristina. Vamos a esperar un poquito. ¡Arriba Brasil! ¡Viva Brasil! ¡Viva México! De Bahía para México. Me voy a morir de México para hacer una fiesta. Yo también. Mucha fiesta. Muchas cabeleras. Cabeleras. ¿Subiste tu texto al WhatsApp, Cristina? Voy a subir. Voy a postar los dos textos. Cristina, si moriremos en la misma fecha, podríamos viajar en el mismo cajón. Pagaron sí. Un tiquete por sí. Dos. Son las descubiertas, ¿eh? Muy bueno. Probando micrófono, ¿se escucha, sí? Sí, sí, sí. Sí, se escucha. Oiga, y estuvo el amigo de allá de Pakistán, o de dónde es, de Israel, o de dónde es. Ali, de Jordania. Ándale, de Jordania. ¿Estuvo el doctor Ali o no estuvo? No llegó. Porque la idea de cambiar el horario era para, pues, para que él pueda estar aquí. Y yo quiero proponerles que lo hagamos, digo, ya si no va a estar el doctor Ali, porque se supone que cambiamos el horario para que esté el doctor Ali, yo tengo dos propuestas, ya que están los demás. Una, que baje a las 12 del día, para que no interfiera, yo solamente veo a mi familia de 2 a 4, 2 a 5, algo así, y entonces se me dificulta ese horario. Entonces, propongo de bajarlo dos horas más a las 12 del día, al mediodía, o dejarlo a las 4 de la tarde, porque la idea es que estuviera el doctor Ali. Y dejémoslo a las 5. Lo están bombardeando. Tiene problemas con los talibanes están llegando por ahí, lo están bombardeando. Entonces, me acaba de escribir que en Siria tiene problemas, pero eso no está conectado a ella. Como que han escogido los sábados, no quieren que los fallidos tengamos nada, y me acaba de escribir antes para informarme y todo. No se puede conectar, que está muerto, que eso está allá, eso está vuelto, eso está vuelto nada. Y los talibanes son temidos en todo el mundo árabe. Sí, los talibanes colombianos. En una toma que hicieron, Gonzalo. Mi madre, conté como unos colombianos, nada más por la cara. Cuatro mercenarios colombianos en una toma que hacen así de los soldados colombianos. Terrible me está pasando acá. Pues sí, entonces yo propongo que sea a las 3 o a las 4 o a las 12 del día. No, porque dejémoslo a las 5 de la tarde, los sábados, que es mucho mejor. Como está, bueno, como veníamos. Sí, así le damos tiempo. Porque tiempo si al cuarto, a Rolando, tengo tiempo para la siesta, sale, pasea y todo, no hay ningún problema. Allá en España están mal las comunicaciones, está lloviendo en partes y el calor está reventando cosas. ¿Qué temperatura la de España? 48 grados, 47 grados, la nada. Eso está reventado, el calor, ¿cómo perjudica las telecomunicaciones?
horrible. Estamos en un mundo, por eso te digo que el hombre está moviendo el planeta tiene que sacudirse. El planeta tiene que sacudirse. Bueno, arrancamos con la vaina, ¿o qué? Fabio, para que te desquite. Que viva México, Colombia y Brasil. Sí. Brasil, Chile. Y Santiago de Chile y Santiago Tuxtla. Que vivan los Santiago, Santiago de Compostela, y Santiago de Valdés, y San Santiago de Orlando, y San Santiago Alvarino, y Santa Cristina, o sea, tantísimo. Que vivan todos los países. Oye, nosotros, voy a hablar aquí dos cosas. Nosotros tenemos una deuda, Rolando, con un venezolano que se llama Andrés Bello. El educador. Y Andrés Bello termina en Chile. Y es donde se hace la copia del código civil que se maneja. De Chile para toda América. ¿Sí? Todo lo que tiene Colombia se lo copió de Chile. Sí. Colombia, las pensiones, todo de Chile. Primero ajustan los chilenos y después nos clavan a nosotros. No joda, que vaina buena. Que vaina buena. Bueno, ¿quién arranca, muchachos? Mira, en Brasil también hay un camino de Santiago, Santiago de Vitória da Conquista, en donde Cristina vive. Hay un, sí. ¿Quién arranca ahora es Flavio? Pero diga Cristina, ¿cómo es esa cosa del camino a Santiago? ¿Cómo es? Rápidamente. Yes. El frío, mucho frío, no salimos por nada. Bueno, sabemos que el camino es frío. Ya sabemos que el camino es frío. Ya Cristina nos va indicando. ¿Qué más hay, Cristina? Es la señal de país por ahí. Un espacio muy perlos. Es que No, el camino de Santiago de Vitória da Conquista. Hay ahí un camino, una caminata todos los años que los creyentes hacen. ¿En la Paralapa? No, ahí sí, cerquita sí. Del barrio Goiabeira. Ay, Flavio. Adelante, Flavio. Dale, Flavio, arranca. Sin vergüenza. Cuando me mires, ahí te va. Dale. Ciérrale. Cuando me mires, acaricia mis ganas, recorre la filigrana de mis deseos, somete mis instintos. Cuando me toques, empápate de la cuenca de mis ojos, olvida la clandestinidad de los sueños rotos, somete mis penas. Cuando me beses, apiádate de mí, no olvides mis atávicas soledades, somete mis recuerdos. Cuando me ames, acállame, somete mis atavismos. Mientras tanto, en la soledad, esperaré el amanecer. Es un amor más bien logrado que el de Cristina. Se escucha, Gonzalo. ¿Cuál es la música? Esa filigrana y esas cosas. ¿Esos poemas qué? Fabio, estás todo lúbrico, estás todo así como es la cosa. Por favor, repite.
A ver, este lo incluí en Azules Pétreos. Por ahí está. Sí, pero repite, que otra cosa es... En la 52, los que tengan el libro. Dale, pero yo quiero que lo veas de tu voz. Cuando me mires, acaricia mis ganas, recorre la filigrana de mis deseos, somete mis instintos. Cuando me pesques, empápate en la cuenca de mis ojos. Olvida la clandestinidad de los sueños rotos, somete mis penas. Cuando me beses, apiádate de mí. No olvides mis atávicas soledades, somete mis recuerdos. Cuando me ames, acállame. Somete mis atavismos. Mientras tanto, en la soledad esperaré el amanecer. Muy bueno. Además, tú le das la fuerza, le das el ritmo. Dice el ritmo que lleva el poema. El poema que tú no estás sintiendo. Está muy bueno. ¿Más comentarios? Estaba leyendo acá, anotando que los sometimientos. Estaba anotándolo. Somete los instintos, somete las penas, somete los recuerdos y somete los atavismos. Todavía no puedo desentrañar exactamente qué los une. Sospecho que la potencia con que esto que él describe en la emocionalidad de cada uno son demasiado potentes, muy presentes. Y ella, o a la pareja, o a la persona que está dedicando esto, es la única capaz de someter todo eso. Sospecho, ¿no? Por ahí. Ah, bueno, está bien. Sí. El poeta hace sin el sometimiento, como bien señala Ricardo, varias veces somete esto, somete lo otro, y bien logrado el poema. Es más, Flavio, en muchas partes siento la voz poética de Neruda, que me gustó bastante, porque lo siento afín con varios poemas de Neruda y va como a tono con la voz que toma Neruda en fuera de este tipo. Los textos de Pablo son siempre fuertes, dada la forma como recita, como pronuncia, como oraliza el texto, mas me encanta la riqueza vocabular. Tu forma, tú tienes una riqueza vocabular muy grande que permite una armonía en la creación de las imágenes que tú traes. Si me permite, también hablas de algo parecido con lo que dice, ¿no? O que trouxe no meu poema, mas de una forma más... como Valdec disse, né, mais lograda, uma relação amorosa satisfatória, mas com muitas imagens e com muita poesia. Muito bonito, belo. Ok, gracias. Sigue Ricardo. No tengo otro poema... Vale. Sí, me esforcé, pasa que me cuesta todavía mucho escribir poemas. Okay. Actual. Tengo otro ahí armado, pero no me atrevería a leerlo. Okay. No, léelo. No, es que son puras imágenes, prefiero tirarlo al WhatsApp. Lo armamos, hermano, tírese al agua. ¿Quién sigue? Valde, vale. Sí, Valde. Yo voy a leer la primera versión del poema sobre Penélope. Cierren micros. A pedido de Flavio Ramón. Desconstrucción. La hija de Icario guerrea con las costumbres de Ítaca. Ya no soporta arco y flecha apuntados a su frente. Rompe cadenas y derriba mitos.
Su cuerpo de zafiro y su mente de esmeralda dinamitan la sumisión. Penélope es lesbiana, es bisexual, es pansexual y libertaria. No teje manta, no limpia casa, no hace poesía. Ella es una insurgente. Gracias. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, cabonchón. Y con eso, llegamos al final. Ajá. Sí. Os tengo que decir que me gustó, de todas maneras, Valde, el que habías puesto en WhatsApp, ya me gustaba. Y aquí tuviste algunos cambios en la parte final, sobre todo, que me encantaron. Sí, se notó. Sí, lo que yo puse en el WhatsApp fue la versión final. Esta yo no iba a leer, pero después que Gonzalo leyó el suyo y puso ahí alguna cosa de Lesbos, la isla de Lesbos, yo me acordé que tenía esta versión la primera y Flavio pidió para que leyera. Entonces ahí está. Sí. Dale el micrófono, Gonzalo. Micrófono. Yo le voy a leer uno de Penélope, pero este es de otra factura. Oye bien. La Penélope de mi isla espera un poeta de versos de acero, un ser de humo y dientes de fuego, un ángel de garras, oloroso a la luz. De cabello negro y mirada de enero, está sentada mirando al mar desde su ventana. Él busca la casa de puerta roja y un árbol de roble que tiene su nombre. Gonzalo, se ha escuchado con mucha interferencia acá. Sí. No te escuché bien. ¿No me escucharon bien? Hay mucho ruido ahí. Hay un abanico ahí, alguna cosa haciendo ruido. Vamos a cerrar micrófonos porque sí. ¿Cómo el abanico? Gonzalo, tengo la impresión que tienes el micrófono rozándote la ropa o algo así porque hace ruido además. ¿Y ahora te escucha bien? Bueno. Sí, dale. La Penélope de mi isla espera un poeta de versos de acero, un ser de humo y dientes de fuego, un ángel de garras, oloroso a la luz, de cabellos negros y mirada de enero. Está sentada, pero no mira al mar. Él la busca en la casa de puerta roja y un árbol de roble que tiene su nombre. ¿Listo, niños? Sí, listo. Muy, muy bien logrado. Ahí están las metáforas, este olor de luz y todo más. Y esta casa con su nombre que está buscando. Y es un poema para leer otra vez y leer y leer solito para pensar y volar. Rolando, ¿algún comentario sobre ese texto, Cristina? No, me llama la atención la casa con la puerta roja. Marica, es el burdel. Pareceme que Penélope está haciendo el papel de herói. Ela que chegará aí. Que logrará lançar o arco e finalizar a história. Inverteste os papéis do amante e de Penélope, de como essa relação vai se dar. Em vez de o seu chegar, quem chegará é o Penélope. Claro, ou seja. Muito bom.
Rolando se da cuenta de la maldad que yo hago. Tú tratas de incluirlo, pero la maldad está en lo que yo, en lo que yo estoy diciendo, porque esta Penélope no está mirando al mar. La niña no está mirando al mar, está esperando otra vaina. Está en mi isla, pero no mira al mar. En mi isla, en la isla del otro refugio. Tú te la pillaste, Rolando. Sí, sí, correcto. ¿Ah? Sí, la puerta roja y el marino que llega, porque claro, el marino que llega. Claro, no es eso, por eso ella odia el mar. Ella hace por la necesidad, ella odia el mar. Ella no está esperando nada del mar. Lo que espera es lo malo que llega del mar, entre comillas. Es la de mi isla, este man dice, la Penélope de mi isla, la que este man va a buscar, ¿sí me entiendes? Ahí no hay absolutamente nada. Y espera a ese hijo de puta malparido que es. Es un ser de humo y de diente de fuego, ya. Nada, ya. Es la noche, ya. Una mirada extraviada, eso no importa nada, ya. Enero no dice nada hasta los ojos del mar. Enero es el peor mes del mar. Es el peor mes del mar. Si lo puta llega cuando no debe llegar, pero si lo puta llega. Es un juego maldito, ¿no? Flavio, ¿tú qué opinas, Flavio? Ricardo. No, mira, tú hiciste notar justo un detalle que me había fijado yo, como comienzas justamente diciendo que es la Penélope de tu isla. Ese detalle me gustó mucho. La Penélope de mi isla. Yo dije, al tiro entonces, esta es una Penélope distinta. Al tiro me centró en que no podía ser la misma que conocemos, la de mi isla. Y ahí empecé a tratar de lograr qué tipo de Penélope era que recibía un hombre con ese tipo de características, que más bien parecen guerreras, parecen de humo, de lo etéreo y de la guerra, de otro lado. Pero al final el remate, claro, es clarificador, pero hay un detalle que yo no había notado, que me gustó mucho, que es el hecho que ella no mira el mar. Ese detalle le da un dramatismo muy importante al poema. Es como que quiebra todo, porque ella no lo está esperando en realidad, lo tiene que recibir. Claro. O sea, tiene porque tiene, y llega el momento y dice, puta, ¿sí me claro. entiendes? Sí, sí, sí. Por eso lo hago. O sea, las dos Penélopes que yo utilizo hoy son dos Penélopes totalmente diferentes. Ustedes no tuvieron la oportunidad de leer la primera, ¿verdad? De cuando yo estuve. Después se las envío. Ya. Pero, Flavio, ¿te diste cuenta, Flavio? Sí, sí, por ahí está jugando con todos nosotros, canijo, ya vi. Cristinita. Penélope es una metáfora con su mente. Claro. Y es la maldad, es la otra forma. O sea, no todo lo que llega del mar es bueno. O viene en vano, no todo es bueno. Entonces es complicado. Valdés, te la pillaste la maldad, Valdés. Sí. Valdés. Sí, sí. Y ahí con la aclaración de Rolando que sobre la puerta roja, porque para mí no hace sentido. Aquí en Brasil la expresión es otra, pero después de la aclaración de Rolando, ahí sí. Comprendí mejor lo que quería, lo que estaba diciendo en el poema. Y Penélope tiene la libertad de hacer lo que quiera. Sí, pero Penélope tiene que vivir. Penélope vive en un mundo de hombres en la cual tiene que sobrevivir. Y para sobrevivir, tiene que hacer todo lo que ella no quiere. Tiene que vender su cuerpo. Sí, y el tipo por eso pone esa vaina. Sí, y a veces las mujeres o hombres no están ahí haciendo el sexo solo porque no tienen otra salida. A veces buscan porque les gustan. Yo conozco personas que son abogadas, son juices, claro. y hacen eso porque les gustan quebrar las reglas, porque la sociedad no le permite que hagan eso
Entonces busca una manera de vivir sus deseos. Claro, esa, claro, esa claro, claro, claro. Está ahí haciendo lo que quiera. Y está en otra parte. Bueno, eso es interesante. Yo trato de buscar cosas diferentes, pero este es un significado que yo doy. Y también tiene otra connotación también malvada. El texto. Bueno, pues ahí estamos. Lo importante es que estamos haciendo literatura, ¿cierto? Estamos haciendo cosas diferentes. Voy a hacer una aportación de un poema que tengo escrito en el que voy a incluir la temática de Penélope y de Ulises. A ver cómo queda. Bueno, dice así. Listo. Cual ánima dantesca, en eterna condena trashumante, Ulises purga su culpa esculpiendo el nombre de su amada en lápidas afligidas de cementerios inexistentes. Listo. Lápidas afligidas de cementerios inexistentes. Oh, ingenioso. La adaptación que le hiciste. No. Ese era azul espectro, ¿verdad? Ese era azul espectro. Sí, azul espectro. En la sección poetas malditos. Ese azul es aterciopelado y ya, compa. malvado poeta de Tuzla. Motociclista, además. Oye, ahorita hay frío en Chile porque te veo con chamarra, Ricardo. Oye, sí, yo lo escucho a ustedes que hace calor, 40 grados, y acá no está particularmente helado hoy, y aún así ustedes me ven con bufanda, chamarra, como dices tú, chaqueta, y incluso no, ahora no tengo puesta estufa, pero habitualmente, en el horario en que nos juntamos, que acá son las 7 de la tarde, yo tengo que poner estufa. Y los veo ustedes así con poleras, mangas cortas. Y yo el único abrigado acá. Oye, una cosa les quería comentar. Mira, voy a buscar lo que estoy haciendo porque me interesa que me den una idea. Voy a ver si lo puedo leer. Voy a buscarlo y les comento. Acá tenemos 29 grados Celsius, hace muchísimo calor y la humedad también está fuerte, muchísimo calor. ¿Y ahí dónde estás, Cristina? ¿Hay frío? Sí, muy frío. Paso esa vaina. ¿Estás en Salvador de Bahía o dónde estás, Cristina? Sí, Vitoria da Conquista, no oeste da Bahía. Esse período é muito frio. Alô, me escuchan? Sí. No. Rolando tiene un programa en Colombia de salsa. A las 4, empieza a las 4 de la tarde, se llama Terraceando, donde hace un recorrido por toda la música del Caribe. Ahí le doy la cuña cuando, antes de entrar al taller de ustedes, colocan a Rolando y verán a Rolando fajado en su conocimiento de coleccionista de música de salsa. Rolando es uno de los grandes maestros nuestros en el conocimiento de esa música del Caribe, de la salsa. Conoce toda la discografía de la Fania, del Gran Combo de Puerto Rico, de la Sonora Ponceña, bueno, qué sé yo, de todo ese mundo de la salsa caribeña nuestra. Y tiene ese gran programa. Yo después algún día esto le voy a pasar el link para que escuchen a Rolando en su doble función de locutor salsero y de poeta cuentero. Bueno, ahí está. Ahí tenemos todos, muchachos. No conocía esa frase del que estoy hablando. Sí, está al aire. Ahora mismo está al aire el programa. Hoy el tema fue grandes compositores, grandes canciones de repertorio salsero y cubano. Tratando de hacer siempre como que transmitir un poquito de cultura para que la,
para que los oyentes vayan aprendiendo, porque ya las emisoras acá en Colombia no, ninguna dice quién canta, ni quién escribió la canción, ni cuándo la grabaron. Todo eso se perdió, se dañó la cultura musical. Entonces en el programa trato de recuperar eso. Rolando, estas cosas es otro gran coleccionista de esa música. Participa en una gran cantidad de cosas. Yo a veces cuando nos han echado de las cantinas y de los bares tirados por la música, hemos peleado por el honor de la Sonora Matancera, hemos peleado por el honor de la Fania All Star, hemos peleado por todos los honores nuestros de nuestra música antillana, y nos han echado, nos han partido mil botellas de cerveza en la cabeza, pero Rolando continúa con vida, yo también. ¿Qué quiere decir que la salsa te mantiene con vida? Bueno, y entre otras cosas, Rolando, a ese que ustedes ven ahí, tiene más de 3.000 películas, es un cinéfilo único. Pasamos peleando sobre el cine. Una vez nos echaron de un almacén por una pelea que tuvimos por una película que se llamaba Las llaves están perdidas en el bolsillo de Onésimo. ¿Te acuerdas de la gran película esa, de actores latinos? Las llaves están perdidas en el bolsillo de Onésimo. Y nos han sacado con la policía del almacén. Semejante trifulca. Gracias a Rolando, porque él es así. Bueno, muchachos, entonces no sé, los esperamos. Y bueno, ya saben, salsa a la lata. Con Rolando, terraceando, pero salsa de la buena. Y ese señor que está ahí, Ricardo, oigan bien, es un rockero chileno escondido. Yo no sabía. Si vieran las composiciones y la música que toca, pero ahí está escondido. Acuérdate que he cantado algunas canciones de Camilo VI, te he mandado unas versiones que he hecho de Camilo VI, así que también tengo mi letra romántica. Mira, estaba cantando con Los Prisioneros y el único que terminó preso fue él. Rolando, Ricardo estaba cantando con los que fue preso él. Terrible. Bueno, muchachos, que pasemos bien. Valdés, muchas gracias por todo. Cristina, muy amable. Ya retornamos al horario de siempre. ¿Viste Valdés? Sí, a las 5, ¿te parece? Cinco. Sí, parece. Sí, porque bien. Es que le da. A las 5. Estudiante acá en Colombia. Janet, Yadira, Ruth están haciendo posgrados. Están saliendo a las 4 y no se pueden conectar a este horario. Y tienen una hora. Y la otra gente tiene más libertad. Dejemos libertad porque yo dudo que el profesor ahí y su gente dure esta semana. No son tan cerca. Ya, muchachos, nos vemos entonces. Entonces, hasta sábado. Que pasen bien. Chao, Fabio. Chao. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Chao. Já ficou nós. E aí? Tá, muda o seu microfone aí. Ah, aí. Foi difícil ficar até o final, mas hoje eu consegui. É bom, né? É. Vamos adiantar aí o nosso lado da insurgência, né? É.